Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio podcast de hoy miércoles 8 de junio. Son las 5 en punto de la tarde. Iniciamos este episodio podcast con una canción de Gildardo Montoya, transmitiendo en vivo y en directo desde una soleada ciudad de Bogotá. Maldita sea, niña. Ole, ole. Gitano grosero, malicioso. Es español malicioso ahí, que canta en el entejado. Como huele maluco ahí, debe ser que saca. Ay, paren, ay, ay. Yo soy gitano, gitano. Ay, no me gusta torear, porque de pronto ese toro me puede perjudicar. Ay, ay, ole. Por eso es que en mi Sevilla me llaman el gitanillo. Ay, como soy tan garboso, creen que yo pongo el jundial. Ay, 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 ole. Juanito de la Cruz me llaman, porque tengo mucha fama. Ay, que tiene la zarza mora, que no viene y me lo mata. María Puñales te llaman, gitanilla salerosa. Ay, dame limosna de amores, dolores, ay, poniéndome a mí la cosa. Soy gitano muy garboso, historia no tiene cuando, ay, que me quiten ese toro, que me está perjudicando. Ay, 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 ay. En un castillo de arena lloraba la zarzamora. Ay, será que algún gitanillo se culó, que se culó. Ay, 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 ay. ¿Dónde está la bien pagada, pagada? Que le debo 20 pesos. Ay, por aquí los andaluces dicen que pague el conejo. Ay, 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 ay. Un gitanillo en Sevilla dejó el farol apagado, apagado. Ay, porque tenía una gitana y se lo tenía clavado. Ay, 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 ay. Una vez un ruiseñor, con ganas de ruiseñora, ay, y como no la encontró, pues si desplumó una lora, ay, 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 ay. Tenía clava María Curú, María Curú, en el monte del olvido, ay, tuve que salir corriendo, porque llegó un mal. Ay, ay, ay. Luna, lunita, lunera, cascabelera, maldita sea. Alumbra este andaluz. Tengo al niño de las monjas y le voy a dar puerco. Ay, 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 ay. Quiero recordar, gitana, esa leyenda del beso. Qué bueno es tener de esto, ay, para poder comer de eso. Ay, ay, ay. Yo soy aquel chavarillo, chavalillo, chavalillo de la Cruz. Y me dijo un gitanillo, ay, me lo mamoncillo dulce, ay. Mamoncillo dulce, vendía un gitano varao, ay, por eso era que gritaba, jole, jole, límpieme en que estoy cagado. Ay, 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 vas a doble, te quiero, pero te voy a quebrar,
para tirarle a ese gitano que ya se volvió a caja. Ay, 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 ole, maldita sea, gitano saleroso y groserón. Y ole, el día que tú naciste, ese día, no te digo nada porque me han dicho, ve, ole, 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 quítame ese palo y va muriendo, ¿sabes, niño saleroso? Mátame la perilla y ole, maldita sea, gitano, Ernesto Gitano Bravo, Gabrielillo, el niño que come un día, ay, ole, maldita sea, ole, chaleroso. Y esto es para diciembre, gitano grosero. Nosotros, HG, descuento, vende lotes de 5 por 8 netos, 5 por 8, 40 netos, y los vendo a 100 millones. Eso es un atraco. Claro, claro, es a 2.500.000 pesos metro cuadrado, más caro que prácticamente como en cabecera. Estaba sonando la canción El Gitano Groserón de Gildardo Montoya, canción para hoy miércoles 8 de junio, siendo ya las 5 y 6 de la tarde, una tarde soleada en la ciudad de Bogotá, transmitiendo en vivo especialmente para ustedes porque el podcast de Pues la Verdad se emite, se transmite a través de Spreaker desde las 5 de la tarde. Nos pueden escuchar, nos pueden acompañar con sus saludos, con sus comentarios, sus opiniones, así como lo hace Woodman, que dice buenas tardes amigos de Pues la Verdad, y la colega Alejandra T, que dice buenas, excelente canción, que bueno que le haya gustado la canción del Gitano Groserón de Gildardo Montoya, aquí en este podcast de Pues la Verdad, transmitiendo en vivo y en directo especialmente para ustedes. El podcast de Pues la Verdad también lo pueden encontrar en diferido en todas las plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, también Radio y muchas más. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden seguir, nos pueden compartir, pueden hacer que este espacio libre de opinión siga creciendo. Le mandamos un saludo también especial a todas las personas que nos acompañan desde el grupo oficial en Telegram. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen en Twitter, arroba Pues la Verdad, y a quienes hacen parte de una forma u otra de la comunidad del podcast de Pues la Verdad aquí en este momento. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en este podcast. Patria, honor, lealtad, agua. Nuestro común amigo Ben Hala dice saludos Pues la Verdad, y doña Caroleta, nuestra guionista de cabecera, dice pausa comercial, ¿qué opinan sobre esto? Entonces nos comparte aquí una noticia que publica la FM, dice lo siguiente, admiten tutela para que Petro y Rodolfo Hernández vayan a los debates. La tutela pretende obligar a los aspirantes a asistir a los debates, pues son espacios para que la ciudadanía conozca sus propuestas. Primer párrafo de la noticia de la FM dice: una acción de tutela fue instaurada por el abogado cartagenero Alcides Arrieta Cueto, a quien el Tribunal Superior de Bogotá admitió el recurso legal que busca que los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández asistan a 3 debates electorales de cara a la segunda vuelta presidencial. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué entran a resolver frente a esto. Que admitan la tutela no quiere decir que la aceptaron, que fallaron a favor, no. De hecho, ustedes tienen que recordar que la acción de tutela tiene un término constitucional y legal de 10 días. 10 días hábiles. Entonces,
A ver, hoy es 8, mañana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, estamos a más de 10 días, perdón, estamos a menos de 10 días hábiles de la segunda vuelta. En teoría, si aceptaron hoy esa acción de tutela, hoy miércoles 8, asumo que la aceptaron hoy porque hoy salió la noticia. No creo que alcance a salir, salvo que los del tribunal sean diligentes y lo saquen antes la decisión. Sea aceptando la acción de tutela, amparando el derecho que alega el abogado, o sencillamente diciendo que no van a resolver nada y ya. Puede pasar. Milo Repe dice, Caroleta, yo creo que llevar al Cucho un debate nacional es darle más publicidad de la que se merece. Allá afuera hay muchos retrógrados que aún no lo conocen y no queremos que lo conozcan. ¿Ven? Vamos a ver qué pasa con ese tema, pues porque todavía no es nada fijo. La idea del programa del día de hoy es hacer un poquito de pedagogía jurídica. Vamos a hablar sobre qué es lo que nos dice la Constitución de Colombia sobre las funciones que tiene el presidente como tal, el presidente de la República. Y se van a dar cuenta que muchas de estas Rodolfo no las conoce. Pero también ustedes se van a dar cuenta, porque les voy a pedir que hagan la comparación, que ustedes también vayan haciendo el análisis, que mucho de lo que vamos a estar leyendo y comentando acá, Duque tampoco lo cumplió. Y uno esperaría que una persona que se hace elegir presidente de la República es para que entre a cumplir a cabalidad cada una de sus obligaciones, de sus funciones que la misma Constitución le da. En la descripción de este episodio de podcast les puse los artículos que vamos a leer. Sí, yo sé que pueden ser hartos, pero créanme que esto lo sacamos rápidamente porque el análisis puede ser sencillo. Es algo que mucha gente lastimosamente no hace y piensa que cuando se nombra un presidente se nombra un gerente, se nombra un administrador, un jefe de una empresa o en su defecto se nombra un monarca, un emperador o un dictador o lo que sea. Artículo 188. El presidente de la República simboliza, ojo a esto, simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Iván Duque hizo este juramento. Iván Duque, el día de su posesión, el 7 de agosto de 2018, recuerden que su posesión, la llevó a cabo en su momento Macías, Ernesto Macías, quien era, para esa fecha, el presidente del Congreso de la República, donde se echó un discurso pues desastroso y pocas cosas, que hubo demasiado ventarro en ese día, y después Macías, como presidente del Congreso, dijo que iba a levantar una comisión investigativa para establecer si habían sucedido rezos y embrujos que ocasionaran demasiado viento justo en el momento de la posesión de Duque, porque eso era un atentado. Así es el bachiller. Mudmen dice, la actitud del viejo de no poner la cara en un debate es una burla a la democracia. Incluso sus electores deberían exigirle que asista para contrastar sus propuestas. Si no, ¿qué es lo que pretende elegir? Casualmente, compartí unos minutos antes de iniciar este episodio podcast una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post. Yo ese enlace lo compartí obviamente también en el grupo en Telegram. Ya se los voy a compartir a ustedes también por este lado. The Washington Post. Las alianzas muestran quién es quién en la segunda vuelta de Colombia. Por Olga Bejar. Es una columna muy interesante, se la recomiendo. Ya mismo estoy aquí cogiendo el enlace para compartírselo a ustedes acá en el chat en Spreaker. Si me lo permiten, ahí va, columna, y ahí va el enlace. Y hablan que si bien Rodolfo ganó el tema de pasar a segunda vuelta por su estrategia de TikTok, ya mucha gente se está dando cuenta quién es realmente Rodolfo Hernández y que sencillamente el impacto que ha tenido es solo por esa cuestión mediática que lo muestran como un viejito simpático, sencillo, juguetón, charlador. Resalto un párrafo que fue el que yo triné,
que dice lo siguiente: Rodolfo Hernández ha recibido apoyos de lo más rancio de la política tradicional, empezando por los uribistas, los grandes derrotados de la primera contienda, la estirpe conservadora completa, con los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria a la cabeza, está con Hernández, aunque ha señalado que, a pesar de los respaldos, si gana no les dará prebendas. El problema para el candidato independiente es que estos apoyos le terminan restando votos de quienes lo apoyaron porque lo veían como alguien fuera del status quo. Les recomiendo que lean esa columna, porque incluso habla sobre el tema de los debates para que lo tengan ahí en cuenta. Diego Arevalo dice: buenas tardes al podcast de Pues la Verdad, que la energía cósmica y el lenguaje alienígena este podcast. Sí, esa es una compatriota que nos está haciendo quedar bien, está haciendo patria allá en México, hablando en lenguaje, maneja nivel B1 del lenguaje alienígena y de percepción de vibraciones solares. Iván Dacho dice: muy buenas tardes, mañana con @IvanDacho tendremos un invitado muy especial, así que pendientes del episodio podcast de mañana aquí en este espacio en Spreaker. Entonces, ustedes se dieron cuenta, el presidente de la República al momento de jurar simboliza la unidad nacional. Duque ha hecho lo contrario, Duque sencillamente ha gobernado para los intereses del centro democrático. Duque ha gobernado en representación de una unidad no nacional, sino más bien de una unidad de un partido que gira en torno a Álvaro Uribe. Entonces, por ese lado, Duque pues se rajó en su gestión, en su pobre gestión como presidente. Salen después los uribistas preguntándose: ay, pero ¿por qué le aplican el voto castigo? ¿Por qué es que ya no dejan que Uribe hable? Bueno, porque resulta que el presidente de la República o la persona que llega a este cargo, a este importante cargo, tiene que cumplir eso, lo que dice el artículo 188, representar la unidad nacional, jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Está obligado a garantizar los derechos y libertades de cada una de las personas que están aquí en este país, de todos los colombianos en general. Artículo 189. Este artículo es interesante porque es largo, tiene en total 28 numerales y nos habla de cada una de las funciones que tiene el presidente. Dice en su primera parte: corresponde al presidente de la República, como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Estas son tres funciones claves que tiene un presidente. Yo sé que a veces hay personas que se confunden o la misma prensa confunde. Normal, pues en la prensa no hay abogados. Hacen mención a Duque, por ejemplo, atendiendo un derrumbe, Duque como presidente, y lo nombran jefe de Estado. Es que el jefe de Estado se dirigió. No, eso es jefe de gobierno. El jefe de Estado es una función que ejerce hacia el exterior. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es quien nos representa a nivel internacional, a nivel diplomático. Entonces, esta primera parte de ese artículo 189 nos dice que el presidente tiene tres grandes funciones. Jefe de Estado, que es el que, vuelve y digo, nos representa ante la comunidad internacional, actúa como jefe de Estado. Jefe de gobierno, pues del Ejecutivo, rama ejecutiva, designar, poner ministros, superintendentes, ¿no?, tomar las decisiones que tenga que tomar dentro del gobierno. Y suprema autoridad administrativa, pues maneja, ejecuta toda la parte administrativa del Estado. Esto sí, en términos sencillos. Primero, nombrar y separar libremente a los ministros de despacho y a los directores de los departamentos administrativos. Jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa. Segundo, dirigir las relaciones internacionales. Ojo a esto. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares. Recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Si ustedes ven, el presidente de la República tiene una función como jefe de Estado, sí. Maneja todas las relaciones diplomáticas. O sea, todas las relaciones que va a tener el Estado colombiano como tal con otros países. Pero a la hora de firmar tratados, acuerdos, TLCs, todas estas cosas, si bien adelantan una primera etapa con el jefe de Estado, que es el presidente, esto debe contar con la aprobación del Congreso.
¿Y en qué consiste la aprobación del Congreso? Pues en un proyecto de ley. Es una función complementaria, no es una función totalitaria que tiene el presidente de la República. En este caso, es el Congreso quien da el visto bueno a través de un acto de un proyecto de ley, funcionando como legislativo, pero esto también tiene la aprobación y la revisión correspondiente por parte de la Corte Constitucional. Entonces son las tres ramas del poder público quienes entran a tomar una decisión en conjunto, en armonía, sobre cómo es, por ejemplo, a la hora que Colombia firme un tratado. El problema es que Rodolfo de tratados no sabe nada. Los politiqueros me están descalificando a mí, diciendo que yo no sé de relaciones exteriores, y yo no sé, pero sí sé sumar y restar, y tengo ojos, y tengo raciocinio, sí. Eso sí sé. Entonces, tenemos a Rodolfo afirmando abiertamente que eso no, eso de dirigir las relaciones internacionales, eso de nombrar agentes diplomáticos y consulares, eso no, eso de no, yo no sé, yo solo sé sumar y restar y ya, con eso basta. Si él llega a ser elegido presidente bajo esa misma lógica, él nos va a ir a representar. El problema es que él dice, no, es que yo para eso me asesoro. Y ustedes van a escuchar en Twitter mucha gente que dice, defendiendo eso, no se preocupe, el viejito podrá ser chambo, pero es como él va a estar bien asesorado, él se asesora. Lo que pasa es que lo que se elige es un presidente, no un comité de asesores. Sino entonces, volvamos a lo que se hacía antes en la antigua Roma. Hagamos un triunvirato, nombremos tres personas que nos gobiernen y sale. O démosle facultades presidenciales al Congreso de la República y que sea el Congreso el que tome decisiones no solo de carácter legislativo, sino también de carácter ejecutivo. Si es eso. Las normas están porque están, y resulta que Colombia, como un estado de república de régimen presidencialista, establece que es el presidente como tal el que toma decisiones. Obviamente el presidente tiene que contar con asesores, pero la decisión final, la firma, la toma el presidente, no la toma el asesor. Y el que entre a decir, defendiendo a Rodolfo, es que él se está asesorando, que una persona que realmente de esto que estamos leyendo aquí con ustedes no sabe nada. Doña Diana Reuter dice, hola amigos de Pos la Verdad. Diego Arévalo, palabra del día, ramplón. Ejemplo, Rudolf dijo hoy que iba a regalar las drogas para acabar el narcotráfico. No, es que dijo eso, no sé si no lo había visto. No. Que va a acabar, que va a regalar las drogas. En fin. Pero como él dice que sabe sumar y restar, que con eso basta. Continuamos aquí con las funciones. Esta es una que es importante y ojo, es muy delicada. Dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la República. Recuerden ustedes que la fuerza pública está conformada por policía, que es una fuerza civil armada, y las fuerzas militares, ejército, armada nacional, fuerza aérea. Y aquí la constitución le da el rango al presidente de ser el comandante supremo. Presidente de la república como tal no se le exige que tenga formación militar, no. Se le exige que sea un civil que se hace elegir a través del voto popular para que en nombre nuestro y en representación ejerza las funciones presidenciales, entre otras las de defender el Estado colombiano frente a cualquier agresión externa, pero también la de controlar y manejar todo el asunto del orden público. Si pidiéramos que un presidente de la República tuviera formación militar para poder ser el comandante supremo, sencillamente estaríamos ante la tiranía de un estado militar. Y los militares de aquello de democracia, de derechos humanos, pues pocón pocón, y más que todo en el estado colombiano, ustedes saben. Mudmen dice, el raciocinio de Hernández, como digo una cosa, digo otra, y hay cosas que ni qué. Completamente de acuerdo.
Aquí Omen Jala nos hace una pregunta y ahorita se la voy a responder porque eso está dentro de lo que estamos desarrollando aquí para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces ya ahorita le leo la pregunta para complementarla. Continúo. Conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. El orden público interno. Recuerden ustedes que el orden público interno se tiene que manejar es a través de la policía. Las Fuerzas Armadas, o sea, el Ejército como tal, Fuerza Aérea, la Armada Nacional, su labor es salvaguardar, cuidar las fronteras y estar pendientes que no vaya a haber una agresión externa. El tema del orden público se tiene que manejar con la policía. El problema es que Uribe le entregó funciones de policía al Ejército, entonces por eso vemos que en un pueblo una parte lo está manejando la policía o sencillamente la hacen a un lado y se empieza a hacer lo que dice el Ejército. Falsos positivos, soldados campesinos, comandos por allá haciendo desmanes, violaciones de todo tipo, incluso sexuales, bombardeos en campamentos o en bazares en donde sencillamente había gente que estaba departiendo. Uribe volvió o hizo más bien que el Ejército colombiano no combatiera al enemigo, que debe ser externo, sino que combatiera a un enemigo ficticio que ellos inventaron aquí dentro del territorio. Van a decir, uy Andrés, pero ¿cómo así? Si la FARC era un grupo terrorista, es el enemigo. No. Todo lo que ha sucedido en Colombia es un conflicto interno. A portas, durante mucho tiempo incluso de ser un tema de guerra civil. Pero utilizar las Fuerzas Armadas, toda la fuerza letal, pesada del Estado, en contra de los mismos colombianos. O sea, ¿el Ejército para qué se entrenó? ¿Para matar a otros colombianos? El problema está que pueden empezar a hacer alguien como Rodolfo, que solo dice que con solo saber sumar y restar toma las decisiones que tiene que tomar. O que él mismo lo dice, ¿no? Que el de tema de esos legales, eso de derechos, ¿eso para qué? Yo no sé nada. Yo no sé, de derecho no sé nada. El derecho que sé es el de mi lógica. De pronto habrán distorsiones, pero es así. Él dice eso, ¿para qué las leyes? ¿Para qué el derecho? Yo no sé nada de eso, yo solo me sigo por mi propia lógica. Bueno, entonces si tenemos a ese viejo de presidente, y si lo cogen de malas pulgas un día, coge y nos manda al Ejército. Porque su lógica reaccionaria del momento le va a dictaminar que si sencillamente hay un grupo de personas manifestándose, pues mándales el Ejército, deles duro. Doña Diana Reuter dice, Rodolfo ya salió a decir que lo malinterpretaron cuando dijo que se trabajaría de 6 a 5 p.m. con media hora de almuerzo y dijo que él era el que trabajaría todo ese tiempo. Es como si los asesores le dijeran a cada rato, vea doctor, usted la embarró en esto, salga y corrija. No, el video es claro. Dice, no, es que la gente tiene que llegar a trabajar y salir y mirar en qué horas pico, dependiendo de la ciudad, salgan para sus casas. Ahí está. Bueno, continuamos. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta cómo es el tema de la fuerza pública, lo que representa para el presidente ser el comandante supremo. Preocupa que alguien como Rodolfo llegue a ser el comandante supremo de la fuerza pública. Quinto, dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. Imaginarme a Rodolfo dirigiendo las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente. No sé por qué se me viene a la cabeza la escena famosa de la película de Hitler, donde la cogieron ya de memes, entonces ponen con subtítulos falsos una situación. Hitler se enteró que Colombia no clasificó al Mundial. Hitler se enteró que Argentina ganó la Copa América y cosas así. Bueno, más o menos sería eso. Yo espero que ustedes comenten también para ir complementando esto, porque yo realmente no me imagino un panorama peor con Rodolfo manejando operaciones de guerra, información de inteligencia, chuzadas y otras cosas más. Proveer a la seguridad exterior de la República defendiendo la independencia y la honra de la nación y la inviolabilidad
del territorio, declarar la guerra con permiso del Senado o hacerla sin tal autorización para repeler una agresión extranjera, y convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. Alguien que no sabe derechos, alguien que dice que relaciones internacionales y esas cosas, eso para qué, ¿no? Alguien que dice esto. ¿En dónde dice que no se puede? En la ley lo impide. Bueno, me rinde el culo con esa ley. Señor presidente, pero ¿cómo es que usted va a mandar bombardeos allá a Venezuela? ¿En dónde dice eso? En la ley, en la constitución. Pues me limpio el culo con esa constitución, me limpio el culo con la ley, me bombardean allá esa mierda. Lo curioso de esto es que también aquí dice que, aparte de defender la independencia, el presidente de la República tiene que defender la honra de la nación ante la comunidad internacional. Un tipo vulgar y con todos los calificativos que uno le pueda dar a Rodolfo, ¿qué honra va a defender ante la comunidad internacional? El tipo dando un discurso en la ONU, ¿cómo va a hacer eso? Más bien él es el que va a afectar la honra de la nación, la honra de Colombia como Estado ante la comunidad internacional, en donde se le salga una de estas vainas absurdas con las que él habla. Porque no creo que Becasino vaya a estar con él ahí, al lado de él, dictándole el discurso que va a tener que decir ante la ONU, por ejemplo. Boris dice, tengo entendido que Colombia carece de una política de Estado en materia de relaciones exteriores. Aunque la Constitución, artículo 227, obliga a que el país se integre, en especial con América Latina y el Caribe, en forma equitativa, igualitaria y recíproca, en esto no hay una política de Estado al estilo de países como en México, en la que subyace la política de no intromisión de asuntos internos de un país, doctrina Juárez, sino que esta va al vaivén de los gobiernos. Desde lo que señala la Constitución por encima de las ideologías, la política exterior del país debe buscar la integración y participación del país en el concierto de naciones y no en lo que ha sucedido desde 2002, en forma acentuada, relaciones rotas con los vecinos, intromisión en asuntos ajenos y elementos desintegrador del tipo de exportación de mercenarios al estilo israelí. Por otro lado, el señor Rodolfo no tiene la capacidad intelectual para hacerse cargo del país, sería otro títere más del uribismo, sino que este ya no tiene facultades mentales, otros lo mandarían. Esto que nos dice Boris es muy interesante, y sí, Colombia, lamentablemente, desde el gobierno Uribe más que todo, haciendo énfasis incluso con Santos, nuevamente con Duque, Colombia no ha cumplido lo de mantener buenas relaciones internacionales, haciendo énfasis, dándole prioridad a la comunidad latinoamericana. Y es que el enfoque del constituyente al momento de sacar esta constitución del 91 establecía que si bien Colombia debe mantener relaciones pacíficas con todos los países del mundo, con toda la comunidad internacional en general, Colombia se declara como país de paz. No por nada, la ONU cada nada anda llamando a Colombia para que entre a mediar conflictos. Estas relaciones deben tener un punto importante en donde se le va a dar prioridad al ambiente latinoamericano. ¿Por qué? Pues porque Latinoamérica son los países vecinos nuestros. Y una forma de mantener segura la integridad nacional, de mantener segura nuestras fronteras, es manteniendo unas buenas relaciones con los países con los que incluso compartimos fronteras. Y por ejemplo, mucha gente piensa que las únicas fronteras que tenemos son como 3 o 4, y no. Colombia tiene muchas fronteras. Colombia es fronterizo con países de Centroamérica, con países de parte del Caribe. A nivel marítimo tenemos muchas fronteras. Incluso el tema de lo que sucedió en Haití, eso era para que hubiera sucedido un tema a nivel diplomático grave para Iván Duque. Las relaciones con Ecuador estuvieron mal por el tema del bombardeo de Raúl Reyes.
El tema con Venezuela, ustedes saben cómo ha sido. Con Brasil, cada nada hay intromisión y hay invasión del espacio brasileño por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia. En Perú pasa lo mismo. Entonces Colombia tiene que siempre estar en miras de mantener buenas relaciones. Y si con Uribe no se pudo, siendo Uribe como es, si con Santos, premio Nobel de la Paz, tampoco se pudo, porque es que ustedes saben bien que Santos incluso estuvo peleado buena parte ya al final con Maduro, tampoco se pudo. Con Duque ni se diga. ¿Cómo va a ser entonces con Rodolfo? Rodolfo va a ser es una dinamita. A Rodolfo fácilmente se le puede cantar y decir, mire, ¿sabe qué? Desconocemos y nos limpiamos el culo con lo que dijo la Haya y vamos a invadir toda esa parte marítima que Nicaragua nos quitó y si no les gusta les mandamos buque y le mandamos aviones. Lo puede hacer. No vengan a decir, ay, tan exagerado, Andrés, estás... No, lo puede hacer. Ustedes ven y conocen y han analizado el talante de ese tipo. Lo puede hacer. Claro que sí, pues si va a ser el comandante supremo y ustedes creen que los militares no van a estar ahí saboreándose y frotándose las manos para poder saciar su sed de disparar, de estrenar armas y otras cosas más. Mudman, el solo hecho de que ese señor esté disputando la presidencia es un completo disparate, una vergüenza internacional, pero es el triste reflejo de esta sociedad. Por eso hago énfasis, les recomiendo el artículo, la columna del Washington Post. Ahí la publicamos en el grupo en Telegram, aquí en el chat en Spreaker, ahí lo pueden encontrar. Y también en mi Twitter, @jbp008. Dasquiet, desde Cúcuta, ciudad fronteriza. Hola, ¿qué tal? Escuchando desde Cúcuta, capital del departamento tercermundista. Un anón, saludos. Dasquiet, hispanoamericano, hay que fortalecer la hispanidad. Ese concepto de Hispanoamérica es interesante. Podemos hacer después un episodio a futuro profundizando eso. Benjala dice... Yo ahorita leo la otra pregunta de Benjala. Ahí la tengo en standby para leerla ahorita. Es que por ahí debería centrarse el debate contra un Chambón. En su peligroso desconocimiento de la Constitución y las funciones de un presidente. No en seguir el juego de un asesor con el sobreactuando llanto haciéndolo meme. Anoche escuché un space en el que justo mencionaban lo que estoy diciendo. La gente en gran parte desafortunadamente seguía más por las emociones que en la reflexión, sobre todo una campaña trascendental como la de un presidente. Las encuestas aún marcan una diferencia ajustada a 10 días de la elección. Diego Arevalo dice Rudolf versus Latinoamérica. Rudolf versus Colombia. Rudolf versus el mundo. Rudolf versus la humanidad. La civilización. La justicia, las leyes. Dasquiet, actualmente en Nicaragua hay presencia del ejército ruso por supuestamente labores humanitarias. Continuamos aquí con mi lectura de la Constitución, estaba en el artículo 189, yo me siento como en clase, pero pues este ejercicio es bonito y qué bueno que están ustedes aquí activos escribiéndome, porque la idea es que ustedes también analicemos acá todo esto para a la hora de entrar a controvertir contra alguien que dice, ay, pero es de que Rodolfo sepa sumar, es que el tipo hizo plata, pero es que el tipo no se ha leído esto. El tipo no sabe leer la Constitución, el tipo no sabe qué es lo que va a hacer, el tipo piensa que va a llegar a manejar una empresa. Y el Estado colombiano no es una empresa. Continúo. Permitir en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República. Yo sé que esto va a recordar mucho el tema de las bases norteamericanas que hay acá en Colombia. Así ellos digan que no, pero sí las hay. ¿Por qué autorización? De hecho, la oposición... Uribe, Santos, Duque, la oposición siempre ha hecho queja y ha puesto eso en el grito y todo, entonces ya vienen a decir, no, es que esto no son fuerzas armadas de las de Estados Unidos, sino que son más bien militares que vienen sin armas, pero están aquí. Bueno, ¿están aquí de qué? ¿De turismo? Bueno, si están de turismo no pasa nada, porque aquí Colombia es un país de las piernas y de las puertas abiertas con los norteamericanos, entonces se recibe. Pero si es a trabajar, necesitan una visa de trabajo. Pero si es para realizar temas de actividades militares, así no están armados, necesitan de esta aprobación. El problema es que las aprobaciones son por ciertos periodos específicos. ¿Por qué? Porque Colombia es un país soberano y no se puede permitir entonces que se queden a perpetuidad unas bases de un país distinto a Colombia, unas bases del extranjero, pues porque sí, porque el presidente de turno se le cantó y el otro lo continuó y el otro que dijo también el mismo presidente, pues ahí siguieron. ¿Ven?
instalar y clausurar las sesiones del Congreso en cada legislatura. 20 de julio. 20 de julio, Día Patria, Día del Grito y la Independencia, siempre se instaura una nueva legislatura. Y recordarán ustedes que incluso Iván Duque se echó un discurso una vez largo, aburrido, ¿no? Que fue virtual por el tema de la pandemia, entonces los congresistas estaban conectados desde sus casas. Fue una posesión de... fue una instalación de las sesiones del Congreso, de la legislatura, de forma virtual. Bueno, Duque terminó su discurso largo, aburrido, que habló de metas, habló hasta de cuántas veces iba al baño, un poco de cosas. Terminó y se fue. Y resulta que esa intervención estaba grabada, ni siquiera fue en vivo. Fue tan descarado, tan irrespetuoso con la institucionalidad, que Duque hizo ese discurso grabado. Y resulta que el tipo nunca dijo textualmente que se daban por iniciadas y se instalaban las sesiones del Congreso, a lo cual los secretarios y los vicepresidentes de la mesa directiva del Congreso cayeron en cuenta, dijeron: qué pena, señor presidente del Congreso, no podemos iniciar la sesión porque es que el presidente no promulgó de forma expresa que estaban instaladas las sesiones. No sé si ustedes recuerdan eso. Entonces tuvieron que llamar a Duque, que por ahí debió haber estado ya comiendo papas y viendo televisión, volverlo a vestir, ponerlo otra vez en el set. Se demoraron casi como media hora, 40 minutos en eso. Sale y dice: y declaro instauradas las sesiones del Congreso, chao, y se fue. Si eso fue con Duque, que es abogado, muy mal abogado, muy incompetente él, ¿cómo va a ser con Rodolfo? Le va a decir: me importa una mierda. ¿Dónde dice eso? En la ley. ¿Pero en dónde dice eso? ¿En dónde dice que no se puede? En la ley lo impide. Bueno, me limpio el culo con esa ley. Bueno, me limpio el culo con esa ley, que hagan lo que quieren, y si no, pues que lo inicien. Pero resulta que el Estado colombiano, como república que es, necesita esos formalismos, así puedan parecer absurdos, pero son formalismos que se requieren, y es de donde se empiezan a desencadenar una serie de derechos, obligaciones, responsabilidades y otras cosas más. Por menos, la Corte Constitucional ha tumbado proyectos de ley, ha tumbado reformas, decretos. Moodman, el solo hecho de que este señor esté disputando la presidencia... usted ya lo había leído, es que se me repitieron acá los comentarios. Perdón. Ya. Unanón. Me tocó refrescar aquí. Unanón. Pues me limpio el culo con la Constitución. Eso no se aplica en el espacio material... Don Andrés, eso es por allá una carta bonita de las ideas sobre cómo debería operar el Estado. Dasket, comiendo arepa de huevo con pony malta. Diego Arevalo, los soldados gringos vienen a violar a las mujeres colombianas y el Estado colombiano no hace nada porque ese es el perro faldero. Aquí doña Alejandra Tique, la colega, pregunta en el grupo en Telegram que si lo de las drogas es verdad. Solicitamos que nos puedan ampliar información. Ahorita no me puedo poner a buscar por obvias razones, pero si nos pueden ampliar la información, se los encargamos. Muchas gracias. Continuamos. Sancionar las leyes. Pues el presidente tiene que sancionar las leyes. También promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. Pero ¿cómo se le puede exigir esto a alguien? Promulgar leyes, obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento. Si lo han escuchado ustedes, él dice que se limpia el culo con la ley. ¿Para qué más? 11. Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. 12. Presentar un informe al Congreso al iniciarse cada legislatura sobre los actos de la administración, como una rendición de cuentas al Congreso, sobre la ejecución de los planes y programas de desarrollo económico y social y sobre los proyectos que el gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura. Pero Rodolfo, pero presidente, hay que presentar... ¿En dónde dice eso? En la ley, señor Rodolfo. Me importa un culo, me limpio. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no corresponda a otros funcionarios con corporaciones. Según la Constitución o la ley, en todo caso el gobierno tiene la facultad de nombrar o remover libremente a sus agentes. 14. Crear, fusionar o suprimir conforme a la ley
los empleos que demande la Administración Central, señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y monumentos. El gobierno no podrá crear con cargo al Tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio de la ley de apropiaciones iniciales. Esta es la que quiero utilizar aquí, Rodolfo, y él la está utilizando de una forma demagógica para engañar a su electorado. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales de conformidad con la ley. Ah, es que eso vamos a juntar el Ministerio de Ambiente con el de Cultura, porque es que el ambiente es cultura, así lo dijo él. Y eso no es que lo hace al mismo día que llegó, no. Eso lo tienen que hacer a través de una ley. No es que por leyes están fijados los ministerios, no es que eso tampoco es que se le cante al presidente. Pero yo quiero fusionar este ministerio. Que no se puede, señor presidente. ¿En dónde dice eso? ¿En la ley? Pues me limpio el culo con esa ley. Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. Distribuir los negocios según su naturaleza entre ministerios, departamentos administrativos y establecimientos públicos. Distribuir los negocios según su naturaleza entre ministerios. No se trata de que, ay, es que para mí el ambiente es cultura y la cultura es ambiente, entonces vamos a juntarlos. Y el Ministerio de Vivienda lo metemos con el de Defensa, porque es que uno defiende la familia y la casa, como, ¿no? Así. Diego Arévalo ahí nos comparte el enlace. Muchas gracias, don Diego Arévalo. En enlace está... Este es el enlace de la noticia de El Tiempo. Muchas gracias, Diego, que lo comparte. Rodolfo dice y ha venido diciendo que solo necesita pueblo, que el pueblo esté informado y con eso no necesita el Congreso. Esto no lo dice aquí Don Dasquita. El problema está que el pueblo informado se leería, como lo estamos haciendo hoy, esto parece un club de lectura hoy, se leería la Constitución, entendería cuál es el sentido de la norma de normas, de la carta política, el por qué le está entregando estas funciones en específico al presidente de la República. Entonces no se trata de es que yo con el pueblo mando y eso apunta de decretazos y si toca cerrar Congreso cerramos y si toca militarizar las cortes pues las militarizamos, ¿no? Rodolfo es un tipo demagógico, ahí está. 18. Conceder permiso a los empleados públicos nacionales que soliciten para aceptar con carácter temporal cargos o mercedes de gobiernos extranjeros, conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 173. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes. Que no, que es que yo el presupuesto de las embajadas, como vamos a cerrar, me lo voy a gastar en educación y vamos a alimentar a los niños con hambre. Pero, señor presidente, que eso no se puede, que ese presupuesto ya está fijo. ¿Dónde dice eso? Es en la ley. Ejerce la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley. Ejerce la inspección y vigilancia de las prestaciones de los servicios públicos. Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la Constitución y a la ley. Ejercer de acuerdo con la ley la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y de cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de los recursos captados del público. Asimismo, sobre las entidades cooperativas y las sociedades mercantiles. Bueno, y como es costumbre, la ambulancia acaba de fondo. Continuamos. Organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. Regular el comercio exterior con los países, allá afuera de las fronteras. Y ejercer la intervención en las actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relación con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que
en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. Conceder patentes, imaginen a Rodolfo concediendo patentes. Conceder patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles con arreglo a la ley. El presidente como tal no es que lo haga directamente, porque el presidente pues no va a tener tiempo de sentarse a hacer el tema de las patentes. ¿Quién maneja aquí el tema de las patentes? Pues la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. ¿Y pues quién pone al Superintendente de Industria y Comercio? El presidente, está dentro de sus funciones. Si se dan cuenta, muchas de estas cosas el presidente no las hace directamente, pero las hace de forma delegada. La cuestión es, y eso a Uribe se lo olvidó, y a Santos también se lo olvidó, y a Duque también, se delegan, son las funciones. Yo le delego al ministro de Defensa que vaya y defienda la patria. Pero si el ministro de Defensa cogió y bombardeó un campamento o una ciudad o un pueblo donde hay menores de edad, pues el responsable es el ministro de Defensa, pero también el presidente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no se delega, se delegan son las funciones. Es por eso que Uribe es responsable, al ser comandante supremo, al ser jefe de gobierno, de lo que sucedió con el tema de los falsos positivos, por ejemplo. ¿28? Expedir cartas de naturalización conforme a la ley. Bueno, esa es una función curiosa que tiene el presidente de la República, que le puede otorgar la nacionalidad colombiana a quien se le cante. Lo hizo Uribe. Uribe le regaló, a través de un decreto firmó y le entregó la nacionalidad colombiana con su respectiva cédula, por ejemplo, al cantante español Miguel Bosé. Eso fue. Eso pasó. A ver si podemos abrir acá el enlace que nos compartió don Diego Arévalo para leerlo rápidamente y compartirlo ahí. Regalar la droga, la nueva propuesta de Rodolfo Hernández, el candidato presidencial de la República, estuvo este miércoles en gira en Barranquilla. Ya vamos a compartirlo ya mismo en el grupo en Telegram. Muchas gracias a don Diego Arévalo que nos compartió la noticia. Rodolfo Hernández ha estado de gira por varias ciudades del país durante los últimos días de presidencia. Este miércoles el exalcalde de Bucaramanga estuvo visitando Barranquilla, donde se reunió con empresarios, habló entre otras cosas. Bueno, ¿dónde está la noticia? Habló de operadores, no obstante llamó la atención, dice que por eso. No obstante llamó la atención su propuesta para acabar con el narcotráfico. Dice que para esto se debe regalar droga a los adictos, pues ellos son enfermos. Si a los drogadictos les entregamos la droga gratis, sea intravenosa, ¿qué? Sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda, nadie vuelve a comprar. ¿Para qué compro si me la regalan? Y si no compran, ¿por qué se la regalan? La oferta se acaba y se acabó la droga. La única manera, de resto sigue la droga. Y entre más muertos y más violencia. Pues no, el tema del manejo de las personas que son drogadictas no se maneja así. Ustedes saben muy bien que una persona que es drogadicta, que se enferma, que tiene una adicción, pues necesita de un apoyo, de un acompañamiento, de un tratamiento médico correspondiente. No todas las adicciones se manejan igual, no todas las adicciones se tratan de la misma forma. Para eso hay centros especializados en esto. Eso no se trata que el presidente diga eso, métale droga, así sea por intravenosa o que se la aspire y para que deje de comprar y ahí verá usted qué hace. No. La razón del Estado es ayudar a esa persona que está enferma a través del derecho fundamental de la salud a que se pueda sanar. Y no solo físicamente, sino también mentalmente. Esto no es regalando droga. Entonces, que el Estado colombiano se va a dedicar ahora a comprar droga para regalarla, porque eso es lo que está proponiendo él. Unanón, la demanda sigue siendo la misma, ahora pasa la demanda a manos de alguien, sí, de alguna entidad pública, sí, o sea, el Estado ahora se va a volver es comprador y distribuidor de droga. Ahí sí, ya con eso nos ganamos con más veras el calificativo de Estado narcotraficante. No solo los narcos suben presidentes, sino que ahora el presidente o el que quiere llegar a ser presidente va a comprar la droga para distribuirla.
La ambulancia suena porque es delicado el tema, dice aquí Through and Hero por interno. Bueno, este artículo que leímos, el 189, que eran 28 numerales, son las funciones que tiene el presidente de la República. Tres funciones básicas: Suprema Autoridad Administrativa, Jefe de Gobierno y Jefe de Estado. Ustedes escuchando todo esto, pues se dieron cuenta que efectivamente Rodolfo no es que esté capacitado para ese tipo de funciones, ¿no? El tipo dice todo lo que dice porque lo que quiere es ganar votos, desconociendo cuál sería la realidad a la que llegaría si llega a ser elegido como presidente. Esto es una herramienta de campaña y no más. Pues es una oferta que yo hice como decir, no me voy a robar ni un peso. ¿Para ganar votos? A todo es para ganar votos. Lógico, opinión. Que todo lo que hice, todo es para ganar votos. Que lo cumple es otra cosa, pero... Una no dice, o sea, se hace legal y oficial el narcoestado. No, ni siquiera eso. Porque lo que le entiendo de lo que le sacaron ahí textualmente a él, no es que se vuelva legal. Porque si se vuelve legal, entonces quiere decir que cualquier persona cumpliendo ciertos requisitos la puede distribuir, la puede comercializar. Sino que en este caso el único que la puede comercializar es el Estado. Y dentro de los fines del Estado, pues lo que establece la Constitución del 91 no está el comprar las drogas a los narcos. Mejor dicho, el no usar los recursos públicos, el erario, para comprarle drogas a los narcos, estupefacientes, para distribuirlas entre los drogadictos para regalárselas. ¿Cuál va a ser el precio base? ¿Va a haber comisión para el dealer que le venda al Estado o qué? ¿O es que realmente ni siquiera eso es una legalización? Eso es volver un monopolio rentístico del Estado del tema del manejo de las drogas, y pues tampoco, esa no es la finalidad del Estado como tal. Bueno, el artículo 190, ese ya lo leímos ayer, que es el tema de las elecciones, ese lo analizamos ayer. Y acá tengo la pregunta que nos había hecho don Benjala. Bajo esos requisitos que establece la Constitución, ¿no debería ser obligatorio que las personas que quieran o pretendan ser candidatos tanto para la presidencia como para el Congreso, se les haga una prueba de idoneidad para que puedan lanzarse? Demasiada gente ha sido elegida o ha estado como candidata sin saber para qué o por qué quieren estar ahí. ¿Qué nos dice la Constitución? Artículo 191. Estos son requisitos para ser presidente. Para ser presidente de la República se requiere, ojo a esto, ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. Ya, no es más. Es por eso que, ante la pregunta de don Benjala, cualquier persona se puede lanzar a la presidencia. Para ser presidente no se requiere tener alguna profesión, experiencia, ¿no? Se requiere haber sido funcionario público con antelación. Santos, por ejemplo, lo hizo. Santos es presidente y era la primera vez que él se lanzaba, que postuló a su nombre, a un cargo de elección popular. Él siempre había estado en el otro lado. Había estado en el Banco de la República, había estado en ministerios en los gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe... Le había sido servidor público, pero él nunca antes se había lanzado a un cargo de elección popular. Duque se había lanzado al Congreso 2014 y Uribe lo destina para que sea el presidente de los colombianos desde el 2018. Pero Rodolfo, ya saben, concejal destituido, alcalde también separado del cargo y después renunciado. ¿Que por qué la norma establece esto? ¿Y por qué, por ejemplo, a los magistrados de las altas cortes sí se les exigen otros requisitos específicos? Por ejemplo, para ser magistrado de una alta corte o para ser fiscal, por ejemplo, se requiere ser abogado y haber ejercido labores dentro de la rama judicial por más de 10 años, o la labor de cátedra o el litigio, el cual se pueda verificar efectivamente. ¿Por qué? Porque ellos llegan a ser funcionarios judiciales de la rama judicial, llegan a ser jueces, y ellos no son elegidos por el pueblo. Sus cargos, sus funciones y sus nombres son elegidos por la misma corporación, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia elige sus propios magistrados.
a través de una sala plena. Son 23 magistrados o 22, dependiendo de la cantidad que hayan ahí, quienes votan frente a los que se postulan cumpliendo esos requisitos. Pero como el presidente de la República o el congresista, y esto aplica también para gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, pues se asume que estamos dentro de una democracia que es participativa por el voto, pero también representativa. Son personas que nos van a representar a nosotros, que los elegimos con el voto, para que ejerzan ciertas funciones. Por ejemplo, las legislativas que hace el Congreso, temas de control político y todo, las funciones propias del Congreso de la República, o en el caso del presidente, el manejar, el dirigir como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Para eso no se requiere nada más, sino ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, o sea, no haber renunciado a su nacionalidad, y ser mayor de 30 años. Benjala dice, el daño que se hizo sacando la obligatoriedad de enseñar la historia y las ciencias sociales en las escuelas. Nos hubiéramos evitado varios psicópatas en las últimas décadas. Bueno, démosle gracias a Uribe que por ahí vino el tema de las reformas en ese tema de educación. Son exactamente las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde ya con un minuto. Continuemos aquí en la lectura. Artículo 192. El presidente de la República tomará posesión. Y ustedes hagan memoria todas las veces que han visto posesiones presidenciales. Es esto. Entonces, el presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso y prestará juramento en estos términos. Abro comillas. Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Cierro comillas. Si por cualquier motivo el presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de esta, ante dos testigos. Primero, yo personalmente, a través de un acto legislativo, impulsaría una reforma que quitara el tema del juro a Dios. No. Yo lo dejaría así: juro y prometo ante el pueblo colombiano cumplir firmemente la Constitución y las leyes de Colombia. Colombia es un Estado laico, pero digamos que son rezaguitos que quedaron por ahí de lo que antes era Colombia con la Constitución de 1886, que se determinaba como un Estado católico, romano y apostólico. Entonces meten a Dios en todo lado. Lo que dice acá, que el presidente toma posesión ante el presidente del Congreso, y si no, pues entonces ante la Corte Suprema de Justicia, y si la Corte no está, pues fácilmente lo puede hacer ante dos testigos. Como quien dice, el presidente, si de pronto pasó una calamidad, un terremoto, nos están atacando, lo que sea, entonces no se pudo posesionar porque mataron a todos los del Congreso, se derrumbó la Corte con todos los magistrados adentro, y mejor dicho, entonces ¿cómo posesionamos al presidente? Pues el presidente puede posesionar ante un escolta, ante un policía, ante la señora de los tintos, lo que sea. Necesitan dos testigos, esto es como un trámite notarial. Y ya que estamos en épocas de celulares y todo, entonces no más que alguien grabe y pongan entonces al presidente electo jurando y eso, ahí desde ahí ya comienza la labor de presidente. Por eso es que cuando una persona gana las presidenciales se le llama presidente electo, no es presidente en ejercicio, no va a sacar decretos, sino es que se va a agarrar con el presidente saliente a decir yo mando aquí, no, no. Su labor comienza en el momento en que jura cumplir la Constitución y las leyes, jura ante el pueblo colombiano. En ese momento pues tomó posesión de su cargo, que cualquiera que haya sido funcionario público sabe muy bien que hay que posesionarse. Se saca el acto administrativo que otorga las funciones, da una fecha de inicio, pero esta empieza a surtir efectos al momento de la posesión. ¿Y quién determina quién sabe posesionar al presidente? Pues el carnet, el certificado que va a dar el Consejo Nacional Electoral ya con los resultados de las elecciones. Artículo 193. Corresponde al Senado conceder licencia al presidente de la República para separarse temporalmente del cargo. Es que yo me voy de vacaciones, pero no sé, señor presidente, toca que le diga algo. ¿Pero en dónde dice? En la ley, pues me limpio el culo y yo me voy. Por motivo de enfermedad, el presidente de la República puede dejar de ejercer el cargo por el tiempo necesario mediante aviso al Senado o en receso de este o ante la Corte Suprema de Justicia. O sea, si el presidente está enfermito, que la salud del presidente es de conocimiento público, porque es el presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y todo, pues sencillamente todo lo tienen que manejar a través del Congreso o a través de la Corte Suprema de Justicia. 194. Son faltas absolutas del presidente. Su muerte, bueno, se murió. Su renuncia, aceptada ante el Congreso.
la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo declarados, estos dos últimos por el Senado. El abandono del cargo se declara. Son faltas temporales, la licencia y la enfermedad de conformidad con el artículo precedente y la suspensión en el ejercicio del cargo decretado por el Senado, previa admisión pública de la acusación en el caso previsto en el numeral primero del artículo. No sé si ustedes recuerdan que, por ejemplo, Samper, en un acto de agradecimiento a Carlos Lemon Simmons, Samper pidió una licencia como de 3 semanas ante el Congreso y nombró a su entonces vicepresidente Carlos Lemon Simmons, porque ya Humbertico de la Calle se había ido, lo nombró, lo dejó encargado. Fue un cargo de mucha confianza, porque fácilmente Carlos Lemon Simmons le dice a Samper, nana y cuca, yo ya no le devuelvo esto, yo seguiré siendo el presidente. Pues bueno, gracias a ese noble gesto de amistad, un acto leal, bonito, transparente, sincero, vuelvo y digo, ¿no?, de Ernesto Samper con Carlos Lemon Simmons, el día de hoy la esposa, la viuda de Carlos Lemon Simmons, goza de una muy bonita pensión presidencial. ¿Por qué? Porque Carlos Lemon Simmons duró unos pocos años más y se murió, y pues la esposa le heredó esa pensión, le sobrevivió esa pensión. ¡Qué generoso es Samper! Es que Samper fue muy generoso. 195. El encargado del ejecutivo tendrá la misma preeminencia y las mismas atribuciones que el presidente, cuyas veces hace, para eso es el vicepresidente, o cuando de pronto dejan un ministro delegatario. Para hacer esas funciones, pues necesitan sencillamente cumplir con los mismos requisitos para ser presidente de la República. Artículo 196. El presidente de la República o quien haga sus veces no podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo sin previo aviso al Senado o en receso este a la Corte Suprema de Justicia. La infracción de esta disposición implica abandono del cargo. ¿Recuerdan ustedes que cuando Santos era presidente, los uribistas cada nada trataban de sacar esto diciendo que Santos abandonaba el cargo cuando iba a Cuba o cuando iba a Noruega o cuando iba a Estados Unidos para hablar temas del proceso de paz? Es que el presidente abandonó el cargo, para afuera el presidente, vamos a tumbarlo. No, pues no, obviamente Santos hacía el aviso. ¿El problema es que un Rodolfo va a hacer eso? Que yo me voy de vacaciones, que no se puede, toca que avisar. ¿Pero yo por qué tengo que avisar? Es que ahí dice la ley. De hecho, cuando un presidente se traslada, se va, por ejemplo, a hacer una gira internacional, este presidente siempre tiene que dar un ministro delegatario. Es un ministro que asume ciertas funciones, más que todas las de jefe de gobierno, y que va a asumir ciertas funciones que se tienen que manejar sí o sí desde Colombia, o desde la Casa de Nariño, por decirlo así. Obviamente por temas ya de tecnología y todo, y de la virtualidad y de los PDFs, pues ya se pueden hacer las cosas desde afuera. Pero pues, digamos que es un formalismo que no está de más, porque a veces puede pasar como sucede con Duque. Ahorita Duque no sé en qué país anda, pero pues ni acá se le extraña, ni por allá no sé quién lo anda recibiendo y estas cosas. Bueno, póngale cuidado a esto. Ya estoy aquí terminando con mi lectura, con mi club de lectura constitucional con ustedes. Póngale cuidado a esto, porque esto es importante, porque resulta que le damos el artículo y les pongo el audio para que entiendan. Artículo 197. No podrá ser elegido presidente de la República el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia. O sea, como no hay reelección, ni Santos, ni Uribe, ni Duque, ni nadie más puede ser presidente. Esta prohibición no cobija al vicepresidente cuando ha ejercido por menos de 3 meses en forma continua o discontinua durante el cuatrenio. La prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente. Esto fue una reforma que hizo Santos al momento de tumbar la reelección. No podrá ser elegido presidente de la República o vicepresidente quien hubiera incurrido en algunas de las causales de inhabilidad consagradas en los numerales, ojo a esto, 1 o primero, cuarto y séptimo del artículo 179 de la Constitución, ni el ciudadano que un año antes de la elección haya tenido la investidura de vicepresidente o ejercido cualquiera de los siguientes cargos: ministro, director de departamento administrativo, magistrado de corte, mejor dicho, que haya hecho parte del Estado. Pero ¿qué nos dice el numeral primero, cuarto y séptimo del artículo 179 de la Constitución? Que esto es de los congresistas. Artículo 179. No podrán ser congresistas, primero, quienes hayan sido condenados en cualquier época por sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Cuarto, quienes hayan perdido la investidura de congresistas. Séptimo,
quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento. Pues bueno, resulta que es del uribismo y lo están promulgando hoy. Petro no puede ser ni siquiera congresista y tampoco puede ser presidente. ¿Por qué? Escuchen ustedes al doctor Fernando Londoño en la sección de Al Oído del día de hoy en La Hora de la Verdad. Y yo me sigo preguntando dónde está la sentencia, la providencia que condenó a Gustavo Petro. No aparece, la desaparecer. Es un hombre que esconde las cosas y se roba las cosas. Inclusive se roba su condena. Porque la Constitución Nacional prohíbe que una persona condenada penalmente sea senador o sea presidente de la República. No puede serlo. Gustavo Petro está impedido para hacerlo. Pero pues, además, es que como no dice una verdad, lo del cáncer de él, ¿es verdad o es mentira? Si es verdad, es más que preocupante para los electores que cada uno decida lo que quiera hacer. Si es mentira, es un gran farsante. Entonces, y uno ya no sabe si creerle o no creerle, si creerle algo o no creerle nada, que es lo que corresponde con un hombre tan difícil de interpretar como este ex guerrillero, ex matón, que andaba con un fusil al hombro en todas partes viendo a ver a quién secuestraba y a quién mataba para el cumplimiento de sus propósitos supuestamente revolucionarios. Dios nos libre. Bueno, ahí escucharon claramente. El doctor Londoño hace alusión a lo que dice el artículo 197, que nos referencia al artículo 179, numerales primero, cuarto y séptimo de la Constitución, donde según Londoño, Petro fue condenado, pero Petro se robó, extravió, quemó, traspapeló, lo que sea, su sentencia y las copias de esto. Que como Petro es un matón, o es un ex matón, ex guerrillero, que secuestraba y asesinaba, no puede ser presidente de la República. Y si esto lo están diciendo hoy, no lo dijeron en su momento y nunca le demandaron, que yo sepa, la curula Petro, diciendo es que Petro no podía ser congresista, porque Petro ha sido congresista creo que 3 veces, representante de la Cámara y senador. Y si están diciendo que hubo una pérdida de la sentencia que lo condenaba, ¿de dónde sacan esa información? Porque muy seguramente esto lo van a estar usando en estos días para decir que alguien como Petro, si llega a ganar las elecciones, no se puede posicionar como presidente. O lo van a usar como estrategia para quitarle votos a Petro o que la gente no vote por él, para favorecer más bien la campaña de Rodolfo. Yo insisto, Gustavo Petro debería escuchar La Hora de la Verdad. Y él de todas estas cosas tiene con qué meterle, si no es cierto lo que dice el doctor Londoño, obviamente, con qué meterle su denuncio por injuria y calumnia. Así los de la Flip se despeluquen y se jalen los pelos de la nariz desesperados porque le están violando el derecho de la libertad de prensa, ¿no? Porque aquí están diciendo que Petro es un condenado y que por el simple hecho de ser condenado no... Porque la Constitución aquí lo dice, una persona que haya sido condenada no puede ser presidente. Bueno. Benjala dice, mi doctor Londoño se la pasa viendo las cadenas falsas de las tías de WhatsApp. No, no creo que se la pase viendo. Es que esas cadenas falsas nacen por ahí. Más bien. Artículo 198. El presidente de la República, quien haga sus veces, será responsable de sus actos o omisiones que violen la Constitución o las leyes. Uribe, ¿cuántas veces violó la Constitución? ¿Cuántas veces violó las leyes? Pero él dice que todo fue a sus espaldas, que él estaba mal rodeado, que sus buenos muchachos resultaron ser malos muchachos, pero que él no es el culpable. Lo mismo aplica para Santos, lo mismo aplica para Duque y pues para el que llegue. Y 199, el presidente de la República durante el periodo para el que sea elegido o quien se haya encargado la presidencia no podrá ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya declarado que hay lugar a formación de causa, o sea, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ese es el afán que tiene Rodolfo de hacerse elegir, porque él sabe muy bien que esos casitos que tiene él encima por temas de corrupción, en donde incluso está acusado ante un juez, pues al momento de ser presidente, de llegar y posesionarse, pues todo eso se tendrá que trasladar, que mover a la Comisión de Acusaciones. Ese es el afán de Rodolfito.
En este caso, él no se limpia el culo con la ley, él le huye a la ley. Diego Arévalo, ¿será que ya podemos ir? Estoy cansado. Sergio Fajardo, mentiras, hoy está bueno el podcast. Andrés nos está explicando la constitución política del 91, si ya Fajardo ya estaría ahí cabeceando. La pregunta es, ¿Fajardo también se habrá leído la constitución o no sé? Bueno, sí, yo sé que este episodio fue larguito, hora y cuarto llevamos de programa, son las 6:15. Pero pues la idea, quería hacer este ejercicio con ustedes ya a menos de semana y media de las elecciones de segunda vuelta, para que ustedes también en sus charlas con otras personas puedan compartir este episodio podcast, puedan dar a conocer cuáles son las normas constitucionales, cuáles son las funciones que la misma constitución le entrega al presidente y si realmente alguien como Rodolfo Hernández está capacitado para ejercer esas funciones. Una persona que en mi opinión, en mi percepción como abogado, pero también como ciudadano, es una persona completamente incapaz, es una persona que deshonraría la institución, la institucionalidad, la labor de presidente, mucho más que incluso lo ha podido hacer el mismo Duque, el mismo Uribe, y que sencillamente es un peligro para la democracia. Es una persona a la que se le entregaría en carta blanca mucho poder, en donde él dice abiertamente que él va a gobernar a punta de decretos, en donde dice que si tiene que cerrar congresos pues lo cierra, que si tiene que poner en fila a los jueces para que le rindan cuenta y si no que para afuera, que si no entonces va a poner paredones y un poco más de cosas, pues sencillamente preocupa, porque es una persona que, vuelvo y digo, dice abiertamente que las leyes son para limpiarse el culo, que las leyes son para eso, que él de derecho no sabe, que él se sigue bajo su propia lógica. ¿En dónde dice que no se puede? En la ley lo impide. Bueno, que me limpia el culo con esa ley. Y la gente va a votar por alguien que dice que eso, ¿para qué leyes? Él se limpia el culo con esas leyes y él se sigue bajo su propia lógica. Y yo no sé, de derecho no sé nada, el derecho que sé es el de mi lógica. De pronto habrán distorsiones, pero es así, es mi propia lógica y si no le gusta pues le doy su tiro mal parido y un poco más de cosas, porque ese es el lenguaje de Rodolfo. Benjala dice, estuvo bueno el podcast, en vez de seguir el juego de Becasino es mejor compartir esto. Muchas gracias a Benjala. Diego Arévalo, total, este podcast es oro, lo voy a compartir a la gente que va a votar por Rodolfo. Y después de este club de lectura constitucional, tarea: échense ustedes mismos una ley, busquen en Google a lo Fajardo. La Constitución, artículos 188 al 199. Ahí está todo lo que leímos hoy acá. Hagan este mismo ejercicio con alguien más. Revisen la Constitución. Pongan en consideración las declaraciones del mismo Rodolfo. Rodolfo es una persona que es fácilmente controvertible. Sí, se controvierte fácilmente. Nomás escucharlo. Y uno mirar la Constitución y dice, este tipo está mal, este tipo está yendo en contravía de lo que nosotros podemos pedir y exigirle al Estado frente al cumplimiento de las leyes. Es eso. Entonces, léanse esto, compártanlo, ayúdenos a crecer, ayúdenos a llegarle a muchas más personas. Mañana nuevo episodio podcast con @IvanDacho. Estaremos con un invitado especial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Twitter institucional @PosLaVerdad. El Twitter mío @JBP008. Todos somos por la verdad. Muchas gracias. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.